Bienvenido amigo de Test Drive, estamos aquí en la casa central de Chery para traerles un nuevo producto que acaba de llegar al mercado. Estamos hablando del T8 Pro, totalmente renovado y con muchísimo que ver. Vamos a tomarnos el tiempo para mostrarles todo lo que es tecnología, todo lo que es la configuración también de la parte mecánica, hablar del espacio interior, algo súper importante. Pero como siempre les pido, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido como el que vamos a ver hoy con el Chery T8 Pro. Hablemos ahora de lo que es la parte exterior y, como siempre, primeramente las medidas para tenerlas como referencia. 4,72 metros de largo, 1,74 metros de alto y 1,85 metros de ancho. Unas medidas bastante interesantes, un vehículo de buen tamaño, pero muy bien aprovechado en el interior. Eso es algo que le vamos a mostrar un poquitito más adelante. Después seguimos mirando, vamos a la línea de faros, donde tenemos un sistema DRL, todo lo que es la parte óptica del vehículo con tecnología Full LED, algo que vamos encontrando ya muy, muy presente en la mayoría de los vehículos de nueva generación. En la parte de abajo, un pequeño detalle en otro color, pero no demasiado negro mate como encontramos en algunos productos. Sí tenemos un poco de parte en negro mate, que hace todo el recorrido del vehículo, como es clásico en la mayoría de los SUV, para darnos ese toquecito un poco más deportivo, un poco más aventurero y también proteger un poco lo que es el color carrocería. Dentro de la línea del capot, las líneas no son demasiado marcadas. Fíjense que la que se marca bastante es solamente la línea que termina en el marco A, y después tenemos un capot relativamente plano con algunos pequeños detalles, pero sin tomas de aire. Pasamos a mirar un poco lo que son las ruedas. En este caso nos encontramos con unas cubiertas 235-55R18, o sea que tenemos llantas de aro 18 en dos tonos, un gris bastante oscuro con la cara también en color aluminio pulido, muy muy interesante. Sistema de disco de frenos ventilados en la parte de adelante, disco sólido en la parte de atrás. El sistema de suspensión es suspensión McPherson adelante y sistema multilink en la parte trasera, lo que quiere decir que tenemos suspensión independiente en las cuatro ruedas. Seguimos hablando un poco de lo que es diseño y vamos hacia lo que es el perfil del vehículo, donde encontramos algunos detalles en cromo, todo lo que es el marco de las ventanas, bien cromado, o sea, bien puesto el cromo ahí, algunos pequeños detalles también donde nos indica el tipo de motor que se utiliza, que es un motor turbo GDI, los picaportes de puerta en color carrocería, algunos pequeños detalles también en las puertas en color cromo para darle ese toque que estábamos hablando hace rato, toque ejecutivo, toque señorial a todo el producto. En la parte de arriba, los soportes para poder llevar portaobjetos en el caso de ser necesario. Si llevamos 7 pasajeros, vamos a sufrir un poco lo que es la capacidad de carga y por eso es súper importante contar con esto. El tanque de combustible se encuentra al lado izquierdo y tiene una capacidad de 52 litros, lo que nos da una muy buena autonomía considerando que este 1.6 es bastante, bastante eficiente. Seguimos. Y llegó el momento de hablar de la parte trasera del Chery. Para empezar, tenemos los faros con tecnología LED y algo que me gustó mucho son los diseños y cómo te recibe la camioneta. También tenemos los sensores de proximidad y un buen despeje del suelo. Ahora les voy a mostrar 4 formas de cómo abrir la puerta. La primera desde el control, la segunda desde la puerta misma, la tercera desde adentro y la cuarta nos alejamos, nos acercamos para que el vehículo nos reconozca y se prendan las luces y damos un paso atrás, para así darle espacio a que se pueda abrir. Ahora hablemos del espacio de carga. En esta posición tenemos 900 litros, pero si rebatimos los asientos de la segunda hilera, tenemos hasta el doble. La verdad que el T8 es muy espacioso. Hablemos ahora de lo que es la parte mecánica que equipa el T8 Pro. En este caso nos encontramos con un motor 1.6 turbo con la denominación GDI. Es un motor que nos entrega 183 caballos de potencia
y 275 Nm de torque. Muy buena potencia realmente. Todo esto atado a una caja automática de 7 velocidades que nos permite también hacer los cambios de manera secuencial en el caso de que necesitemos nosotros mismos manejar lo que es la potencia. Un motor muy interesante. Seguimos. Estamos adentro del Chery T8 Pro. Vamos a empezar por el tablero 100% digital. A mi izquierda tengo la velocidad y a la derecha tengo las revoluciones. En el medio nos encontramos con el radar y también nos muestra las señales de tránsito y los vehículos que nos están acompañando. Un poco más adelante tenemos las levas al volante, el volante forrado en ecocuero. Del lado derecho encontramos todos los controles de infoentretenimiento y a la izquierda el sistema de velocidad de crucero, adaptativa y también sistema de mantenimiento de carril. Ahora en el panel central encontramos una pantalla de 12.8 pulgadas con sistema de Apple CarPlay y Android Auto. También encontramos una segunda pantalla de 8 pulgadas con dos zonas de aire y calefacción en los asientos. Más abajo tenemos el sistema de cambio. Y al lado tenemos tres modos de manejo. Tenemos el normal, que estamos ahora, el eco y el sport. En la parte inferior de todo lo que sería la caja de cambio tenemos un cargador inalámbrico y las luces de ambiente en diferentes colores. En la parte del tablero y a los costados de nuestras puertas. Acá tenemos todo lo que sería el sistema de las cámaras 360, donde podemos ver todo lo que ocurra fuera del vehículo. Y contamos con la vista 3D. Ahora hablemos de las configuraciones. En el volante tenemos altura y distancia y en el asiento tenemos 6 configuraciones del piloto y 4 configuraciones para el copiloto 100% eléctricas. Bueno, y ahora es mi turno de hablar un poco de lo que son las plazas traseras y realmente hay muchísimo que ver aquí, sobre todo por el tamaño que tiene el T8 Pro. Fíjense, por ejemplo, la configuración del asiento. Mucho espacio para las piernas, pero este asiento está configurado para una persona de 1,70 m, en este caso aproximadamente, porque yo a eso es lo que mide y ella es la que estaba mostrando adelante. Ahora, algo que me gustó muchísimo es esto. Fíjense, podemos correr el asiento para darle más espacio a los pasajeros de la tercera hilera o también si vamos a llevar carga, como para poder tener aún más espacio ahí atrás. Si no va a ser así, podemos correr el asiento y podemos también recostar como para tener un viaje bastante, bastante confortable. A ver, volvemos a la configuración inicial. Tenemos un apoyabrazo central con dos portavasos en este sector. Si vamos a llevar un pasajero más, o sea, tres pasajeros en la segunda hilera, todos con cinturón de seguridad inercial, apoyacabezas regulables en altura. Tenemos el sistema ISOFIX con el top tether incluido. Dentro de la tercera hilera tenemos capacidad para dos ocupantes más, o sea que en total podemos llevar 7 pasajeros, todos con cinturones de seguridad inercial y apoyacabezas regulables en altura. En seguridad, 6 bolsas de aire, o sea que los pasajeros de la segunda y tercera hilera también van protegidos por las cortinas de aire aquí en este sector. Ahora hablando un poco de lo que es el confort que encuentro aquí atrás, tenemos salidas de aire acondicionado para repartir mejor lo que es la climatización dentro del vehículo, una toma adicional de USB-A, o sea que en total tenemos 3 tomas de USB, aparte del cargador inalámbrico, tenemos un cool box abajo de lo que es la guantera como para poder refrescar las bebidas en el caso de tener un viaje largo, siempre, siempre es agradable. Mucho espacio de almacenamiento en la parte de atrás de los asientos delanteros, también en las puertas y otro pequeño portaobjetos aquí en la consola central. Algo que me gustó mucho también, el hecho de que el túnel de transmisión es bastante bajo, lo que nos da mucho espacio para las piernas y poder viajar muy confortablemente. En la parte de arriba, el sky window o techo panorámico, como lo conocemos, desde el marco A hasta el marco C. Bastante grande y nos da muchísima amplitud cuando vamos viajando aquí en las plazas traseras, sobre todo, que es donde más se disfruta. Luces de cortesía, también las hueleras para poder atajarnos y todo lo que es el espacio en configuración y también en diseño parecido a lo que habíamos visto ahí adelante. Seguimos. Bueno amigos, ya estamos llegando al final del programa. Hoy conocimos la Chery T8 Pro, una SUV muy espaciosa con una capacidad de 7 pasajeros para toda la familia. Una tecnología increíble y un motor súper eficiente. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y suscribirte al canal de YouTube. Nos vemos la próxima con otro test.